¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de Comentando Rankedcitas de Street Fighter. Seguimos con el proyecto Evo 2025. Obviamente queremos ir a la Evo. Una Evo tengo que ir en la vida. Dije lo mismo del International de Dota 2, nunca fui. No importa. De eso lo dejamos al lado. Tengo los escuditos, aunque sea del International. Otro tema. Estamos con el proyecto de la Evo 2025. Obviamente seguimos subiendo video a tontas y a locas. Vamos a ver cuánto duro día a día subiendo. Segundo objetivo completado del September. Encima, ojo, si viene un stream de Tekken, si sabes jugar Tekken, ayúdame, loco. Gente, vamos a arrancar con los matches. ¿Qué les parece? Hoy les traigo un personaje que yo lo he dicho en videos anteriores, es un medio embole, pero a la vez es divertido ver a gente sufrir contra este personaje. Y encima, el nombre del jugador en cuestión, cuando hicimos un video con Aesthetic, de Aesthetic, si no me equivoco, con nuestro querido Lion Chaotic, nos recordamos el nombre. Y es nada más ni nada menos que Onda, boludo. Obviamente que vamos a ver Onda. Así que vamos a ver este Onda que arranca contra una Kami. Tenemos tema de Kami, pero no del Street Fighter 6. Claramente. Wait. Ah, no. Listo. No estaba seguro si teníamos la frame data. Me gusta tener la frame data en pantalla. Eso es plus. Ey. Cuidado con el low, lo va chequeando. Onda por momento parece medio Dalsim, como que te drena la paciencia. Drive Impact, no se puede hacer Drive Impact a eso. Me parece que nuestro querido Jet003 no tiene labeado el matchup de Onda. Cheo, cuidado, buen Counter Strike. Y ahora comienza la agresividad. No, busca el throw, no lo consigue. Y el culazo menciona. Para Onda hay, bueno, hay más de una cosa para tener en cuenta, pero tenés que aprenderte los timings de Perfect Parry, que son más fáciles de lo que uno creería, y acordarse de hacerle aire al culazo. Es más confiable que hacerle Perfect Parry el culazo. Salto hacia atrás y tu botón, tu mejor botón de aire. Pero mientras tanto, el pobre Jet trata de hacerle un cara cancel con el grab. No consigue, buen try reversal. Consigue un throw, momento de presión con el Counter Strike. Pero sale rápidamente. Se pone en burnado el Onda, boludo. Y XDP de largo alcance. Aire. No. Claramente. Jet, pobre, está sin ideas de cómo contrarrestar a Onda. Y a otro Dolskoi. Cabezazo. Esto tiene pinta de guayego, gente. A ver, capaz que Jet sabe el matchup, pero lo agarraron ahí flojito de mental. Y vamos a ver ahora si corrige. Arranca bien con un cabezazo. Pega counter hit, busca el antiaéreo, no lo consigue. Hace EXDP de full screen. Claramente no estamos en las mejores condiciones. ¿Eso es negativo? Sí, señor. Se pone y llega. ¡Spara el arrow! Mitty, no. Busca el throw, no lo consigue. Hace un backdash y después parry. Como que no se decide qué opción usar. Otro target combo. Conecta el grab. Pone un Mitty. Conecta, sí señor. Busca el throw. Y este cheo. Perfect parry. Eso, sí señor. Jet 003. Ahora sí. Primera ronda para esta Kami. Busca el XDP de nuevo y no consigue. Termina tradeando porque ya es el final de su frame invulnerable. Cabezazo. Perfect parry, sí señor. Spiral Arrow. Target combo a Spiral Arrow.
Se ve poco ese combo, pero funciona. Siempre que termines con Spinal Arrow, Cammy está contenta porque puede hacer mucho setup. Heavy punch en el aire que vuela hacia adelante, flota hacia adelante el onda. Buena interrupción, sale, busca el Cannon Strike, conecta, busca el throw. Está un pixel el onda, boludo. Culazo que no conecta, conecta ahora con el low. Los palmazos, más palmazos porque tenía carga. Y level 3, es critical art. Ojito. Ojito que acaba de salvar el onda, boludo. No es tan boludo, parece un pixel de vida. Y zafó. Veremos qué hace esta ronda final. Arranca con un cabezazo bloqueado. Busca pokear con los low. Buen pokeo de parte de Jet con esa heavy kick. Dry reversal ante el dry rush cancel. Correcta decisión, buena sweep, whiff punish, busca el mid y no lo consigue. Y ahí quiso apretar un botoncito en los plus frames. Conexión, no apriete señor, no apriete señor. Se está drenando la barra de drive de a poquito de esta Cammy. Mirá esa barra de drive, está a media barra hasta que conecta una sweep y sale con el Hooligan Combination. Momento futsis, no hay parry y finalmente le pegaron el burnout. ¡No! Mordió el anzuelo. Puso la level 1. Ahora sí rompe ese drive impact. No deja que lo estunen. Y ex culazo. Otro culazo. Otro culazo. Otro culazo. Y eso es punir. ¡Ay, ay, ay, ay! Momento onda. Momento onda en burnout. Un culazo de onda en burno. ¿Cuántos hizo? ¿Tres seguidos? Y ahora tenemos a Shanks, que juega ese Akuma. Drive Impact en neutro, ¿no? Buen cross under. Conecta punish counter. Jimmy efectivo con el salto neutro. Buena optimización del combo sin gastar demasiada barra. Trata de salir con el sumo headback. Y salió nomás. Antiaéreo, sí señor. Bien este Akuma hasta ahora. Hasta que le interrumpe la presión. Trae Rose Cancel para extender. Ahí no hubo antiaéreo. Fireball no logra castigar. Buena heavy punch. Trae Rose Cancel. Muy bien Shanks hasta ahora. Lidiando con este onda. Eso es recontra castigable. Ahora sí gastó mucha barra y se puede poner en burnout. Le pegan. Eso funciona mejor a que le hayan, a que haya tenido que bloquear. Porque mira, salió del burnout. Si bloqueaba ese golpe en vez de que le peguen y salga volando, quedaba en burnout Shanks. Va con el Mickey, no consigue nada. Momento cabezazo, cabezazo, cabezazo. Sí señor, antiaéreo, cabezazo. Level Raging Demon. Dejamos que... No era el Raging Demon, pido disculpas. Era la crítica del arte. Hubiese estado bueno que haya sido Raging Demon, pero no. Fue simplemente la crítica del arte. Bien malleada y bien cerrado ese game para Shanks, que se pone 1-0 arriba. Mucho mejor este para lidiar con el matchup de onda. ¿Qué onda es? Se lo conoce mucho como un Scrub Killer. O sea, si no sabes jugar contra onda, la vas a pasar muy mal, amigo. Pero muy, muy mal. Pero si sabes jugar contra onda, y no hay mucho que pueda hacer, ¿eh? Lo hemos visto Endwalker cuando arrancó el Street Fighter 6, jugaba con onda. Hasta que llegó un momento donde perdía mucho a causa de que todos sabían lo que podía hacer. Uy, esa mala sweep de parte de Shanks es castigada y se levanta con un EX DP. Sale. Momento Fireball. No hay respuesta con antiaéreos, pero hay un
EXDP en los frames. En esa apertura que había. Había un huequito en esa presión. Y obviamente se hace el EXDP invulnerable. El punch busca la presión. Fireball. Culazo que no surte efecto, pero puede presionar después. Eso fue punish, pero no comió. Igual pegó. Ahora sí con Mega. Se levanta Shoryu. Antiaéreo. Y cuidado que se puede venir otro cabezazo. Estaba esperando un culazo, pero fue el cabezazo el que ganó. Ronda final otra vez. Ambos con 3 barras. Esto puede ser interesante. Throw que conecta de counter hit. Algo estaba apretando. La sweep no es castigada. Estaba bien la distancia. Y ahora el que tiene la presión es Shanks. Lo lleva a la esquina. Jimmy efectivo baiteando el intento de techeo. Y level 3. Esto creo que es un perfecto, ¿no? Puede ser un perfecto. ¡Boom! Perfect KO. Onda, boludo. Creo que hizo 2 veces esa secuencia en la esquina. Las 2 veces funcionó. El salto neutro para baitear. El intento de techeo de throw. Muy bien por parte de ese Akuma de Shanks. Y tenemos otro set más. Hoy hago 4 sets. Ojo. Ojo. Y estoy planificando. Yo ya dije que se viene un especial Chile. Después de eso vamos a hacer un par de especiales de personajes. Es más, si tienen algún personaje que les gustaría que hagamos un especial, me dicen. Vamos a hacer 2 o 3 jugadores de un personaje especial. En un solo video. Así que va a ser uno larguito, media hora capaz. No. No. Busca el low, no conecta. Aprovecha la pasividad de onda para conectar un throw hasta que el cabezazo funciona y no le hagas drive impact a un onda. Hacerle drive impact a un onda es pedir un castigo. Y esto se va a venir la presión. ¡No! ¡Antiaéreo! ¡Sí, señor! Koi, cabezazo de antiaéreo Highlander Chile. Hasta ahora este onda boludo full Argentina versus Chile. Justamente el día de hoy juega Argentina versus Chile en Fuchibol, la escaloneta, como dicen los tanos. Drive impact, ahora sí. Ahora sí. Bien timeado, que es muy difícil de timearlo bien. El drive impact es viable, pero si no lo timeas bien, onda boludo, te va a hacer arrepentir de lo que dijiste. Esos saltitos neutros en la esquina, eso es tener miedo. Rush sweep, interesante. Uy, por poco y punishea esa standing heavy punch. Por muy poquito. Uy, command grab al throw. Al parry, perdón. Antiaéreo, sí señor. Ahí antiaéreo y se levanta con level 3. Llegó a bloquear justo. Onda, boludo. Parecía que estaba en plena animación. Llegó a hacer el parry justo. La level 3 no surte efecto y a otra cosa. Highlander Chile versus Honda boludo. Game número 2. Con esto me refiero, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto es lo que yo digo de que Honda es medio embole de mirar. Y lo digo con total honestidad. Porque, digamos, no hay tanta variedad, es mucho cabezazo, mucho culazo, pero a la vez es divertido ver cómo algunos jugadores sufren, como hasta ahora Highlander y Jet con esa Kami han sufrido. Y después tenés a el Akuma de Shanks que lo cocinó al onda boludo. Buena condición, low, buen hit, confirmó ese golpe. Uy, lo está zaraneando, perdón, estaba estornudando mientras estaba haciendo todas esas cosas de onda.
voladora el Honda, boludo. Es muy fácil el chico. Es muy fácil el chico. ¡Punish! Creo que era la Crouching Heavy Punch esa. Throw. Back. Aikido práctico. ¡Oh! No, Heavy Punch. No, aire, aire. Se viene el cabezazo en 3-2-1. Ahí está. Cabezazo. Lobo ahora. Y tiene level 3. Tiene level 3. Tiene level 3. Sí, señor. Honda gana. Muy bien, de parte de ese Honda. Y ahora, si no me equivoco, este es el último set. Cerramos con un Mirror Match de Honda. El favorito de todos. Augbeer versus Honda, boludo. Honda de Brasil. ¡Ja! Los dos arrancan con el cabezazo. Honda, boludo, con el traje número uno de rojo, y Augbeer de celeste y blanco, o azul y blanco. Yo digo celeste y blanco porque soy de Argentina. Tiene los colores de Williams Racing. No, tampoco, eso sería azul y negro. Uy, no, eso es negativo. Honda, boludo, hace bastante eso, que como lo ven ahí es recontra negativo y no funciona, que es hacer el cabezazo normal, que lo deja positivo, ¿no? Pero mucha gente, creo que lo deja positivo, pero mucha gente tiene tendencia a apretar botones ahí. Entonces lo que hace Honda, boludo, es tirar después el cabezazo VX, que tiene armadura, y ahí castiga cosas, cuando castiga los apretadores de botones. El tema es que no se lo puede hacer a otro Honda player que sabe exactamente lo que hace Honda. Mirá cuántos cabezazos. Ya es la segunda vez que Augbeer gana la guerra de los cabezazos. Buena conexión ahí en neutro. Puede ser 9-3, sí, señor. Hasta ahora Augbeer más sólido en este Mirror Match de Ondas. Que para ser honesto, Honda, boludo, quiso hacer varias cositas que roban, que con las que Honda roba. El tema es que no se lo puede hacer a un Honda main, porque él sabe los mismos trucos. Esto como Batman versus Bane en El Caballero de la Noche Asciende. Es como, ¿vos creés que conquistaste la noche? La oscuridad, yo nací en la oscuridad. Este es el arte de los dos Hondas. Punish, sí señor, tenemos Punish. Tranquilito el Punish, me gustó ese Punish sin gastar barra drive. Muchos a veces sienten la necesidad de gastar barra drive. Se comió el command grab. Gastar barra de drive para optimizar el punish. Y a veces te terminás poniendo burnout innecesariamente, o cerca del burnout, solo por hacer 500, 600 más de daño. Buena decisión ahí de Honda, boludo. Pero Augbeer al final del día parece ser el mejor Honda. Lo tiene, lo está controlando a nuestro querido Honda, boludo. No, como que sabe qué botones apretar en qué momento. Honda, boludo, al borde del burnout. Casi lo estunea. Culazo que funciona. Y ahora se viene la presión. ¡No! ¡No hubo punish! Y ahora se terminó el match. Una lástima para Honda, boludo. Pero es como un chequeo de realidad, ¿no? Como que le dijeron: me gusta tu Honda, amigo, pero le falta un poquito. Eso le dijo a Ugbeer. Fuera de meme, para mí creo que sería muy gracioso, hilarante, sería un FT7, el primero a 7 entre Augbeer y Honda, boludo. Un Mirror Match así amistoso,
para que compartiste. Eso hay que hacer, gente. Hay que hacer lobby, hay que hacer cosas. Yo no comento lobby salvo que me... con expresa autorización de los jugadores, pero... o de un torneo, en caso de que sea un torneo, pero... obviamente, no lo vamos a hacer. No le vamos a robar contenido a nadie. Porque hay veces que los jugadores streamean y tienen sus salas privadas contra otros jugadores y lo usan para su contenido. Eso lo respetamos. Acá no queremos robarle nada a nadie. Acá venimos a compartir los jugadores. Y este fue nuestro querido Onda Boludo en el segundo... podríamos decir tercero. Igual hace rato vengo cubriendo Argentina, pero tenía algunos en la lista. Mañana habrá otro, imagino. Probablemente el fin de semana no haya nada, porque no me gusta subir videos del fin de semana. No sé, no pregunte por qué. No lo subo. Los fines de semana yo estoy tirado en la silla, estoy diciendo. Pero bueno, gente, eso siempre divago, así que no se preocupen. Por eso tengo streaming, el link abajo en Kuropay, en Twitch. En YouTube este mes, no, como dije, ya no streameo porque estoy en September en Twitch. Todos vengan al September de Twitch. Se está cambiando muy rápido esta imagen. A ver, vamos a hacer producción en vivo. ¿Quién ve producción en vivo? No la pueden ver, pero yo hago producción en vivo. Vamos a agregarle un poquitito más de... vamos a agregarle unos segunditos más a esto. Acá tenemos, entonces, como decía, el Twitch, September. Suscríbanse, ya llegamos a las 2 subs. Tempranito, rapidito, en 5 días, 3 streams. Tenemos streams de Tekken asegurado. Y métanle que a las 5 hacemos stream de Rashid. No tengo idea cómo jugar Rashid. Pero bueno, gente, esto es todo por hoy. Disculpen por divagar. Nos vemos la próxima. Bye bye.